Hi. Hey there. So, hi guys, good evening. Welcome back. Welcome to another class. So tonight we're going to be developing our class number 13. And we are also starting the last week of our lessons here, which is good news for some, bad news for others. But I want to invite you to do the best we can so that we can enjoy the time and also take good advantage of it. Okay, but before we go there, para esta noche, buenas noches a todos, bienvenidos de regreso. Vamos a estar trabajando, ¿verdad? Una vez más en pues temas muy importantes. Esta vez un pequeño repaso de los possessives, ya que la vez anterior no tuvimos quizá tanta oportunidad de practicarlo, así que esta noche quisiera escuchar una práctica de estos. También we're going to talk about weather and seasons around the world, que eso sería, ¿verdad?, lo que tiene que ver con el clima y las diferentes estaciones del año. Otro tema pues bien importante. And there is also information about activities. Esa sería información que se refiere o relaciona a los verbos, sí, lo cual es importante, ¿verdad? Saber explicar the things I do, las cosas que hago y cuándo lo hago, entonces, o cómo yo desarrollo algunas actividades. Esas serían, ¿verdad?, las expectativas para esta noche. But before we go there, I know it's been the weekend and I know that many of you might have been working on the platform. Y otra cosa importante que mencionar, y esto sí también explicarlo en español, ¿verdad? Esta será pues ya la última oportunidad, la última semana que tengamos para trabajar en los temas que o en los ejercicios específicos de la plataforma. Así que pues si tienen alguna duda, la que sea, será importante, ¿verdad?, que durante esa semana logremos solventar. Porque para ir del día miércoles sería muy apropiado si todos ya hemos logrado, ¿verdad?, alcanzar el 80% pues de logro en todas las actividades que tengamos que desarrollar. Así que, pues antes de entrar en materia, ¿alguna duda que les haya surgido durante estos días? ¿Algo que quisieran que revisemos de las actividades de la plataforma? ¿Qué secciones que tenemos que terminar? Disculpe, pero yo no he terminado, pues yo he estado enfermo, pues, y medio descontinuado, pero he avanzado, ¿verdad? Pero yo creo que voy por la 5.2, no sé si me ayuda ahí a sacarme de dudas, por favor. Ok, ¿sería en el ejercicio 5.2? Por ahí creo que voy, de hecho, pues en progreso creo que llevo, no sé si 76, pero... Muy bien, súper. Sí, probablemente sea ya solo lo que falte, ¿verdad?, finalizar la sección 5 y tal vez parte del examen, el examen final. Bueno, ahorita voy a entrar entonces a revisar las diferentes secciones de la... Perdón, los diferentes ejercicios de la sección 5. A ver cuáles, ¿verdad?, serían aquellos en los cuales necesitemos un poquito de apoyo. Recuerden que eso es, o sea, para más adelante, ¿verdad? Es básicamente el rol principal de sus facilitadores. O sea, con quien sea que ustedes sean asignados más adelante, siempre será importante que pues traten de generar ese momento, esa confianza en la cual ustedes les soliciten ayuda, porque pues es como la obligación principal que llegamos a tener. Y creo, si no me equivoco, que vendría siendo, Juan, la 5.4 tal vez, porque esa es la primera actividad de la sección 5. La que tiene que ver con las horas, me imagino que podría ser. ¿Sí? ¿Esa? Ok, bueno, ya en un momento vamos a revisarla, ya la tengo lista. Sí, ya en un momentito vamos a ir a desarrollar esa actividad. Bueno, but before we go there, I would like to hear you guys and I would like to know how were your weekends. Sorry, there's an animal here in my... Yovita, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Okay, we're going to start with Rodrigo. So Rodrigo, tell me, how was your weekend? What? How was your weekend? Very good. Okay. Just studying. Skating. Oh, okay. Good. Very good. What about Amber? Tell me, Amber, how was your weekend? Hi. My weekend is very funny, and a little tired because I went. There you go. To the beach. Oh, cool. Yeah. Very cool. Great. Okay, so nice. Just one little thing. Cuando hablamos de cosas que hacemos, cuando hablamos, por ejemplo, de actividades o lugares que visitamos, vamos a decir fun. Por ejemplo, en el caso, lo habías dicho muy bien al principio, Amber, like your weekend was fun, porque eso se refiere a divertido en cuestión, ¿verdad? De, pues, describir algún lugar o algo que hemos hecho. Pero cuando hablamos de personas, ahí es cuando sí vamos a utilizar el adjetivo funny. Sí, porque funny pues se refiere a alguien divertido, pero a una persona específicamente. Por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que cuenta muchos chistes, alguien que está todo el tiempo haciendo a las demás personas reír, that person is going to be funny. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? El funny. En cambio, fun se dice o se utiliza cuando ustedes se han divertido en un lugar. So, I had fun, por ejemplo, during this weekend. Eso significa, pues, que me divertí, que la pasé bien. Okay, moving on. Stephanie Sanchez, tell me, how was your weekend? Sorry, I think you're still on mute. Lo siento. It's okay. Good evening, teacher. Hi, good evening. I am so because I have a... ¿Cómo se dice gripe? Flu. Cough. 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 Mm-hmm. Oh. Have you taken any medicine? Have you taken any pills? Yes. Oh, cool. I hope you get better soon. No sé cómo se dice jarabe. Syrup. Por lo general esa es la forma, sure. Pero sería cough syrup, que es cough como jarabe para la gripe. Cough syrup. Ahí lo acabo de ver. ¿Cómo es? I am drinking. Present continuo. I am drinking. Quiero ver. I am drinking cough syrup. Cough syrup. Yes, I'm drinking cough syrup. Yeah. A veces también. Las personas tienden a utilizar el nombre, o sea, la marca de lo que están tomando, porque, por ejemplo, en inglés es muy común que las personas cuando tienen una gripe digan, ¿verdad? I'm just drinking some Tylenol o cosas por ese, o sea, en ese sentido, porque son marcas conocidas que tratan ese tipo de enfermedad. Así que en ocasiones no se asusten, ¿verdad? Si alguien no es específico en decir la categoría de lo que está tomando, sino la marca, más bien, de lo que puede estar tomando. Pero también el cough syrup, o también existen estas otras, que son los cough drops. Sí, cough drops. Y los cough drops, ¿qué creen ustedes que puedan ser los cough drops? ¿Alguna idea de qué es un cough drop? Miguel? What do you think is a cough drop? Acabo de enviar la palabrita ahí. Es una palabra compuesta. La envié hace poco aquí al chat. ¿Qué crees que puede hacer el cough drop? O alguien que tenga una idea. ¿Qué idea les genera esa palabra? O los ojos, gotas. Ok, buena idea, porque drops de hecho significa gotas, pero no necesariamente nos vamos a referir, ¿verdad? A gotas de gripe. ¿Sí? Tell me. Como pastillas. Cough drops. Drops es como tos. El cough es el tos. Cough sería tos. Y drops, cuando hablamos de los cough drops, vamos a hablar o nos referimos a los estilos dulces. En realidad no existen tantos acá en el país, creo que vendan de ese tipo de medicina, pero... Por ejemplo, uno de los más comunes, o uno que al menos yo he conocido por mucho tiempo, ha sido las pastillitas así en tipo dulce de Vick, Entonces, esas son unas, creo que Sorritone es otro que tiene. Entonces, ese tipo de como dulces que ustedes pueden ingerir cuando tienen gripe, esos son los que vamos a conocer como cough drops. Y hay muchas marcas muy buenas en Estados Unidos que básicamente con eso que ustedes consuman, con eso se les quita la gripe. O sea, no es necesario consumir que pastillas más complicadas o que syrups o ninguna otra clase de medicina. A puro cough drop uno se puede terminar quitando una gripe. Ok, entonces cough drops sería otra palabra importante, ¿verdad? Ok, so Stephanie, I hope you get better soon. Espero que se mejore pronto, solamente. Ok, thank you. You're very welcome. What about Omar? Tell me, Omar, how was your weekend? Are you still on vacation? Algo así. Sí, Omar está de vacaciones desde la semana pasada, miren. Ese sol nunca se pone. So tell me, how was your weekend? I was, no sé si se dice, pero I was go to the party. Oh, really? You went to a party? Pero se utiliza el verbo was, ¿no? Se vería más bien el verbo go en pasado. Sí, que sería went. Went. Mm-hmm. I went to a party. Ajá. Sería fui a una fiesta, ¿verdad? Yes. Okay, so yeah, I went to a party. Great, and was it like a birthday or a quinceañera or a wedding? What was it? Digamos que de baile, algo así. Oh, like just a regular party? Ah, cool. Miren yes. Este hombre. Okay, nice. Amber, tell me. Teacher, I have a question. Mm-hmm. Yo dije to the beach y él dijo to a party. Mm-hmm. ¿Cómo se dice? O ¿cómo sé cuándo va a llevar el to? Oh, a ver. El to va siempre después que utilizamos un verbo o antes que utilizamos un verbo. Eso se llama la función infinitiva. O sea, el to, ¿sí? Lo utilizamos mayormente, por ejemplo, en el caso de lo que dijo Omar, I went to a party, significa que fue a una fiesta. Y porque no está siendo específico, ahí es necesario, ¿verdad? Utilizar el to, ¿sí? Pero en el caso de tu experiencia, cuando dijiste, I went to the beach, o sea, necesitamos el to también, ¿verdad? Para especificar que fuimos a la playa. Pero ese to se utiliza siempre después del verbo principal, o sea, para poder dar la idea de que el siguiente, o sea, la siguiente acción quede como encerrada en una misma, ¿cómo decirlo? Es complejo porque en realidad en español no tenemos un ejemplo de eso. O sea, en español el to no se utiliza, no hay ninguna forma en la cual se utilice el to. Para lo que sirve el to es para dividir una acción de otra, pero a la misma vez dejarla junta. O sea, la divide en el sentido que no es necesario que ustedes utilicen una forma gramatical del verbo distinta. Por ejemplo, si yo digo, I am going to somewhere, sí, ahí entonces establezco, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, I am going to, I don't know, I'm going to the store. Sí, voy a ir a la tienda. Entonces, significa que es una conexión, sí. Pero en español, yo no necesito nunca ese to. Entonces, pero en inglés lo que hace es como servir de conexión y a la misma vez me ayuda a que la otra palabra o la otra sección de la oración no tenga que ser más complicada. Porque, por ejemplo, si ustedes no fuesen a utilizar ese to, esa versión o esa función infinitiva, ahí tendrían que estar utilizando un montón de verbos en ing. Sí, por ejemplo, tendrías que haber, en el caso de las cosas que ustedes han hecho, es necesario siempre. Pero si fuese como una acción que sigue después de otra, entonces ustedes podrían, en el caso de Omar específicamente, podría haber sido, I went partying. Sí, I went partying. Entonces eso es como más complejo. En lugar de decir I went partying, solo decimos I went to a party. Cuando vamos a un lugar, como lo que mencioné, o sea, el caso tuyo que fuiste a la playa, ahí no hay salvación. Siempre vamos a utilizar el to. Pero la mejor opción siempre va a ser eso, de hecho. Porque si no, ahorita les voy a enviar cómo se escribiría la otra forma, ¿verdad? Sin el to. I went partying. Sería esa forma. I went partying. Y eso significa lo mismo. O sea, fui a una fiesta. Sí, I went partying. Pero si yo digo I went to a party, suena mucho más regular o mucho más formal y a la misma vez menos complejo en el sentido de que no van a tener que estar recordando siempre cómo se usa, ¿verdad? Esa otra función. I went to a party es como más calmado, podríamos decir. Entonces, lo que sucede acá es que el to es un puente entre el fui y dónde fui o lo que fui a hacer. Y si no existiera este puente, pues vamos a tener que hacerlo de esta forma. Diferente, ya que la playa no es un verbo, no se puede utilizar como verbo, no sería correcto si tú hubieses dicho I went beaching. Sí, I went beaching, porque, o sea, eso no se puede. La playa es un lugar. Así que ahí sí es siempre mandatorio el poner el to, ¿verdad? I went to a party. Entonces, la parte compleja es que en español, o sea, yo no puedo decirles, oh, el to es igual a que ustedes utilicen esto en español. Porque lo que hacen sí es servir de conexión y a la misma vez, como les decía anteriormente, como una barrera para que las palabras puedan escribirse en su forma más básica. O sea, no tienen que complicarse recordando esta o la otra función de cómo se tenía que escribir o cómo se tenía que cambiar la palabra a la hora de colocarla en participio y cosas así. Entonces el tú nos va a poder ayudar a hacer eso. No sé si, pero esa sí era la duda, ¿verdad, Ámbar? Sí, esa era. Ah, ok. Pero para ver si la entendí. Uh-huh. Si yo no uso el ¿qué sería? ¿Auxiliar? No sé. Este viene siendo una partícula. O sí, okay. Un auxiliar. Uh-huh. Si yo no uso el tú, entonces tendría que poner la ing form del verbo. Uh-huh. Cuando la acción lo permita. O sea, cuando es como una acción después de otra, ¿sí? Uh-huh. Ahí sí tendríamos que poner la ing form, pero si es un lugar al cual fuimos, ahí sí va a ser siempre que vamos a utilizar el to. O sea, siempre va a ser necesario utilizar el to. Gracias, teacher. You're very welcome. Okay. Well, we're going to get to hear from one or two more people, and then we're going to talk about that exercise that Juan needed help with. And we're going to hear from Aide. Tell me, Aide, how was your weekend? Hi, good evening. Hi, good evening. Okay. I was sleeping and I went to a baby shower yesterday. Oh, great. Do you guys ever wonder what a baby shower is in Spanish? ¿Alguna vez han puesto a pensar en cómo podríamos llamar un baby shower en español? How would you call it? A ver, Jennifer Torres, how would you call a baby shower in Spanish? ¿Cómo llamarías un baby shower en español? Si tuvieses que decir en español esa fiesta. No sé cómo. No idea? Okay. No. I don't know. Andrea Martinez, how would you call a baby shower in Spanish? Pues solo lo que entiendo y según lo que dice, un baño del bebé, no sé. Un baño del bebé. Presentación del bebé. Ajá. So, vemos a veces cómo los idiomas son tan importantes y cómo es importante también respetar, ¿verdad? Algunas de las cosas, o sea, en cómo se dicen. Porque, por ejemplo, creí hace ratito que Ámbar lo que me iba a preguntar era si cuál era la forma de decir quinceañera en inglés. Y en realidad, pues no sé si alguna vez ustedes han leído o visto algo de eso, pero quinceañera, o sea, así se dice. Lo único que se hace es que se pronuncia de una forma un poquito distinta, ¿verdad? Pero quinceañera, it's basically the same. O sea, vamos a decirlo siempre así. Lo mismo con los baby showers. Yo nunca he escuchado una versión o alguien que diga, no, voy a ir al baño del bebé. O sea, porque en realidad para nosotros creo que no tendría tanto sentido. Así que a veces por eso es que yo les digo que es importante que respetemos, ¿verdad? Cómo funcionan algunas palabras porque son muy, muy importantes para nosotros. ¿Va? Por ejemplo, el caso del car wash, creo que ese sí, ¿verdad? Fácil podríamos decir lavado de autos, pero ya tenemos la costumbre, casi nadie dice el lavado de autos. O sea, casi todo el tiempo la gente dice, no, llevé el carro al car wash o voy a ir al car wash. Entonces, son muchas palabras así que es importante que podemos pues respetar entre un idioma y otro. Eso solo, una cosa que quería que más o menos pensáramos por un momento, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el reemplazo para algunas de esas palabras? ¿Cómo podríamos decirlas si no de la forma en la cual pues ya están, ¿verdad?, establecidas. Okay, and the last person, Margarita. Tell me, Margarita, how was your weekend? Good night, good evening. Hi, good evening. Go to the store. Fui a la tienda. I went to the store. Well, yeah. Okay, very cool. I hope you got something nice for your family or something nice to eat. Okay. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito entonces de este ejercicio. Era uno con el cual se nos estaba solicitando apoyo, ¿sí? And we have here that the instruction is, look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Este es un tema que vamos a estar revisando el día de mañana, así que aquí estamos un poquito adelantados, pero también aprovecho para mencionarles, ¿verdad?, que ustedes, desde el principio les comenté, no se deben ir guiando solo por las clases, que estamos desarrollando, sino que también ustedes se pueden guiar por su mismo avance, o sea, por el tiempo que ustedes tengan disponible y el trabajo que ustedes hagan no debe depender siempre, ¿verdad?, de lo que hagamos en la clase, sino que pueden ir avanzando adelantados. Ok, acá tenemos entonces some examples. We have, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2:20. Esas serían dos formas, 20 after 2 or 2:20. And then we have, perdón, eso ya es en español, ¿verdad? El ejemplo. Muy bien. Para este que tenemos acá, siempre nos vamos a fijar o a recordar cómo funcionan, ¿verdad?, los relojes análogos. Y pues sabemos que la flecha más pequeña apunta a la cantidad de horas que han pasado y la flecha más grande pues se refiere a la cantidad de minutos. Otra cosa, pues por si en algún momento se nos ha olvidado, ¿verdad?, algún detalle de estos relojes, es que cada uno de estos números no necesariamente representa, o sea, un minuto, sino que representa una cantidad de 5. Bueno, tenemos, what time is it? It's 10 to 7, ¿sí? It's 10 to 7, it's 10:35, it's 6:50, it's 25 before 11. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles serían las dos opciones más apropiadas para esta hora? Sí. It's 10 to 7, it's 10:35, it's 6:50, it's 25 before 11. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las más apropiadas? It's 10 to 7. Ok, it's 10 to 7. ¿Y cuál sería la otra? It's 6:50. It's 6:50. Very good. It's 10 to 7 and it's 6:50. Sí, ahí lo tenemos, ¿verdad? Que eso es básicamente lo que está apuntando. Sí, ¿qué? 10 a las 7 o las 6:50. Good. We have another example here. This one will be exercise number 3. Yes. Okay, yeah, this is one. This one is number 3. Okay. So, what time is it? Is 9:45? Is it 8:45? It's 9:45 or it's 9:45. ¿Cuáles serían las más apropiadas? It's 9:45. 9:45, that will be one. And what about the other one? Will it be, is 9:45? Sorry, what was that? It's 8:45. It's 8:45, okay, very good. 8:45 and it's 9:45. Those two examples will be the best for that specific exercise. Okay, what about number 4? We have, what time is it? This is un poquito grande, but we are gonna, okay, here. So what time is it? It's 11:05. It's 11:05. It's 12:55, or it's 1:55. So what will be the best, or what will be the two best options? 5:11. 11:05. 11:05. Very good. It's 11:05 and it's 11:05. Nice. Now, what time is it in this one? We have, it's 4:15, it's 3:15, it's a quarter after 4, or it's a quarter after 3. It's a quarter after 3. It's a quarter after 3. And what about the other option? Okay. It's 3:05. 3:15. Yeah. 3:15. Okay, great. Las 3:15, ¿verdad? 3:15. Good. What about this one? This is the last one. So what time is it? We have the time. We have the different arrows pointing at the different numbers. It's 4:30. It's 23 after 6. It's 6:23. Or it's 4:30. It's 4:30. It's 4:30. And the other one? It's 4:30. Very good. It's 4:30. And we got them all right. Muy bien. Bueno, como les comentaba, esto será algo que mañana estaremos desarrollando más a fondo. Por ahorita, pues teníamos este ejercicio que se nos estaba solicitando, ¿verdad? Apoyo, como les decía. Pero mañana vamos a ver un poco mejor por qué y cómo es que utilizamos algunos de esos términos para poder pues establecer la hora o para poder brindar la hora a algunas personas. Por ahora, vamos a lo que les comentaba anteriormente que nos compete para este día, ¿verdad? Recordamos los possessives. Este era el tema que estábamos trabajando la semana pasada y es uno de los temas que yo pues les había comentado también que íbamos a recibir desde el principio, ¿verdad? Del curso. Ahora bien, me gustaría que utilicemos diferentes palabras, ¿sí? Y antes vamos a hacer entonces una lista de palabras, ¿sí? Vamos a ver, cada uno de ustedes piensen en una palabra que sea una posesión o que pueda ser una posesión, algo que pues a alguien le pueda pertenecer. No necesariamente nos vamos a enfocar, ¿verdad? Solo en cosas, puede ser un hermano también, hermana. Entonces vamos a pensar en eso. Tengamos en mente una palabra que yo pueda utilizar o que le pueda poseer a alguien. O que, perdón, pueda poseer una posesión de alguien. Ok, so here we have words. Muy bien, vamos a empezar en el orden que me aparecen acá ustedes. Rodrigo, what will be the best word in your mind right now? Shoes. Shoes, okay, good, shoes. Cristina. Brother. Okay, brother. Good. Juan. Helmet. What was that? Sorry. Helmet. Helmet. Oh, helmet. Good. Helmet. Helmet. Amazing. Helmet. Jennifer Marisela. Cell phone. Cell phone. Very good. Cell phone. Okay. Margarita. Notebook. Very good. Notebook. Erika. Wallet. Wallet. Okay, nice. Wallet. Omar. Motorcycle. Motorcycle. Okay, motorcycle. Ese es un reto. Miguel. Dog. Job? No, perro, dog. Oh, dog, sorry. Yes. Okay, so dog, nice. Marvin. Sales. Sorry, what was that? Sales. Oh, okay. Te lo voy a escribir, sales. Oh, sales. Yeah. Okay, yeah. Sales. Good. Sales. Es que a veces el problema es por el sonido, el micrófono se distorsiona un poquito. Okay, Aide. My computer. Okay, computer. No, my computer. Sería computer nomás. Computer. Sí, porque a eso vamos a ver de quién es esa computadora. Andrea. Pillow. Okay, pillow. José Ángel. Oh, sorry, double L. Teacher. Teacher. Oh, t-shirt. Sorry, I was with this. Oh, esperen, creo que cambié algo. There we go. Ahora sí, t-shirt. Ok, creo que Juan ya está, sí, Juan ya estaba. Stephanie. House. House, nice. Ok, house. Amber. How do you say plato? You can say basically just plate. Yeah, you can call them plastic plates for the ones that are plastic. So yeah, plates. Un momento, solo voy a cambiar esto porque dang it. No, it gotta be here. Columns, 2 columns. Okay, there we have it. Good. So plates. Ronald, one word that is in your mind that can be a possession. Blocks. Rocks or blocks? Clocks, reloj. Oh, okay, clock. Melissa. Washing machine. Washing machine. Okay, washing machine. Karen. Karen Rosales. Child. Okay. Child. I think that's what I heard. If not, era silla, pero ese sería chair. Pero igual. A ver. Carolina Clemente. Carolina? Chai. Oh. Sorry, what was that? Chai. Chai. Time. Chai. Can you please spell it? ¿La podría deletrear, por favor? Es corbata, teacher. Oh, sorry. Hi. Okay. Sorry. Very good. So, those are the words we have. Ahora bien, vamos a recordarnos de algún amigo que tengamos. Creo que tenemos a todos ya o me salté a alguien. I did? I think you didn't. Oh, yeah, Gabriela. No me ve, teacher. Es que se pasó, no sé por qué se pasó esta cosa. Ajá, Gabriela. The shirt. Shirt. This one? Jennifer Torres as well. Yeah. Cup. Uh-huh. Okay, great. Did it get you, Marvin? Yeah. Oh, I did. Yeah. Another word? No. I was just wondering. No, yeah, I remember. I got you. Yeah. Okay, so I think we're all in. I think. Okay. Now, I want you to think about one of your friends, ¿sí? Piensen en algún amigo, en alguien a quien ustedes ven regularmente. Piensen en un primo, un tío, su vecino, alguien, someone around you. And I want you to have that name in your brains. Cuando los vaya llamando, vamos a tener la primera palabra, ¿sí? Entonces, esa primera palabra que esté aquí en la lista va a ser la que vamos a utilizar. Si recuerdan, ¿verdad? Como se decía, era el nombre de la persona with apostrophe S. Pero hoy vamos a utilizar algo diferente. Tenemos aquí el ejemplo específico. This car is mine. Pero no vamos a decir this car is mine. Sino que vamos a decir this is o are. Dependiendo cuál sea la forma más aplicable. This is o are. Then you are going to mention the person. ¿Sí? El noun. La persona en la cual ustedes están pensando. Y luego, pues, la cosa, ¿sí? So, aquí vamos a cambiarlo por person and then the thing. La cosa que sea que esté acá que vayan ustedes a tener que mencionar. Okay, so the first person I have here is Gabriela, ¿sí? Pasó de estar perdida a ser la primera en la lista. So, tell me, Gabriela, your word is shoes. So, do you have in mind a person that owns shoes. Sería this is o are, dependiendo. Sí, creo que en este caso sería are. So these are, menciono el nombre de la persona y la cosa específica. These are Emerson shoes. Okay, good. These are Emerson's shoes. These are Emerson's shoes. Oh wait, I think that was Leslie. Okay, so good. Now, Gabriela. The word will be brother. Sí, sería these are Luis shirt. No. La palabra que vamos a usar sería esta que está acá. Sí. Brother. Sería la primera que está en la lista. Sí, brother. Ah, brother. Uh-huh. Okay. These are Luis brother. These are Luis's brothers. Sí, recordemos que se pronuncia distinto ya que tenemos una S al final. Entonces vamos a decir Luis's. Sí, these are Luis's brothers. En el caso que sean los hermanos de Luis. So these are Luis's brothers. Luis's brothers. Okay, very good. Aide, where did you go? Ah, there you are. Okay, so here's your word. This one. Oh, wait, not all of those. This one, that's your word. What is helmet? Yes, helmet. Oh, what is helmet? It's something we wear when we are on a motorcycle. Helmet. Oh, okay. Ajá. Si no tenemos helmet, nos ponen multas. So, yeah. Okay. This is Sandra's helmet? This is Sandra's helmet. Sandra's helmet. Yeah, remember that. Esa es la parte que quería encontrar. A ver qué tanto nos recordamos de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Para hacer el posesivo. So, this is Sandra's helmet. Okay, this is Sandra's helmet. Jennifer. Jennifer Torres. Yeah. This is Daniel's cell phone. This is Daniel's cell phone. Very good. This is Daniel's cell phone. Okay, Marvin. This is Ricardo notebook. Ricardo's. Mm-hmm. Ricardo's notebook. This is Ricardo's notebook. Very good. This is Ricardo's notebook. Okay. So Leslie, you can have another go with this word. Okay, so Rodrigo? Is wallet, ba? Mm-hmm. Wallet, yes. This wallet, no. This Jonathan wallet. This is Jonathan's wallet. Uh-huh. This is Jonathan's wallet. Okay, Omar. Wait, you got your word. No problem. Yeah, you got yours. So tell me. This is Marvin's motorcycle. This is Marvin's motorcycle. Very good. This is Marvin's motorcycle. Christina. Your word is dog. Uh-huh, Christina. It is my dog. Ok, aunque recordemos que lo que estamos practicando es el utilizar el nombre de alguien con el apóstrofe S, ¿sí? Utilizar el nombre de alguien con el apóstrofe S. Puede ser, I don't know, Jennifer's, Stephanie's, Carlos's, dependiendo de quién sea la persona. Entonces Pedro's. No mine, sino alguien más. This is Pedro. Pedro. Pedro's dog. This is Pedro's dog. This is Pedro's dog. Pedro's dog. Muy bien. This is Pedro's dog sería el perro de Pedro, ¿verdad? This is Pedro's dog. Okay, Margarita, you got a very hard one. Sales. Sales. Hi. ¿Sería sales? Sales. Sales. Ventas. Oh, sería this. These are Noe sales. No es sales. No es sales. No es sales. Sí, eso es no por es el hecho de que la palabra, ¿verdad? Sales es con bastante sonido de S, por eso es un poquito más sales compleja. Pero, ajá, no es sales. These are, no es sales. Sales. Sales, okay. Yes. Okay. Bueno, aquí se me distorsionó un poco porque varios estaban practicando al mismo tiempo, así que se me perdió la lista, pero creo que Erika, you haven't had your chance, right? Sure. Yes, tell me. En este ejemplo anterior, these are. Uh-huh. En lugar de this, que okay, ustedes mencionaban this, no es these are. Ah, these, sí, sí, también. These. These, ajá. These are. Muy buen oído. Buen oído. Okay, Erika. Hi, good evening. Good evening. This is Carla's computer. This is Carla's computer. Very good. Very, very good. Okay, next person up, Karen. Karen Rosales. We have pillow. This is Melvin's pillow. Okay, very good. This is Melvin's pillow. Great. Okay, Stephanie Sanchez. This is Oscar's shirt. Very good. This is Oscar's t-shirt. This is Oscar's t-shirt. T-shirt. This is Oscar's t-shirt. Muy bien, t-shirt. Estaba súper eso al final. Sí, el agregar esa T, muy bien. Sí, el shirt. Ok, Andrea Martínez. This is Leo's house. Ok, this is Leo's house. This is Leo's house. Very good. Ok, José Ángel. This is Oscar's plate. This is Oscar's plate. Very good. This is Oscar's plate. Great. Juan. This is Cassandra's clock. This is Cassandra's clock. Good. This is Cassandra's clock. Amazing. Okay, Ambar. Hello there, Ambar. Okay, hola. Oh, there we go. Yeah, there we go. Washing machine. Yes, washing machine. Okay. This is... Sonia's washing machine. This is Sonia's washing machine. Very good. This is Sonia's washing machine. Melissa. Teacher. Yes. Es válido decir, por ejemplo, this is mom's washing machine. Sería my mom's, pero sí. My mom's washing machine. Yeah. Hay doble posesión. My en el caso de que menciono que es mi mamá y luego mom's porque es la cosa que le pertenece a mamá. So yeah, this is my mom's. Digamos, eso sería completo, ¿verdad? Pero en una cosa más coloquial, en el sentido como que estamos en la casa, con los amigos y así, se puede decir, this is mom's, por ejemplo, si es la confianza, ¿verdad? Por lo general que se tiene con mamá, pues se le puede decir de esa forma también. This is, I don't know, this is mom's journal, this is mom's, I don't know, coffee cup, this is mom's mug. Entonces, todas las cosas así se podrían decir de esa forma, pero lo más correcto, la forma más completa sería this is my mom's. Sí, pero Obviamente también lo pueden hacer de esa manera, si ustedes, pues ya sus amigos saben que ustedes se refieren así, ¿verdad? A su mamá. Ok, Melissa. This is Santos is chill. No sé si es this is o this are. Este sería is, y sería, pues solo que sería child. Child. This is Santos's child. Ajá, muy bien hecho en la pronunciación del Santos's. Okay, so this is Santos's child. Ronald. ¿Podría decirme cómo se dice esa palabra, Lee? Tie. Tie. Sí, tie. Okay. This is Fidel tie. Fidel's tie. Tie. This is Fidel's tie. Es la corbata de Fidel. Muy bien. Jennifer Marisela. This is Christopher's shirt. Muy bien. This is Christopher's shirt. Carolina Clemente. This is Jennifer's cup. Great. And Miguel. Me vale, chicha, ya no había ni una palabra ahí. es que cuando estábamos recogiendo las palabras, no estaba Leslie, luego se conectó y usó la palabra y agregó en el final. No se vale, ahí ya es trampa. Pues pongamos otra, papá. No, está bien. Sería... This is Julie's car. Okay, this is Julie's car. Very good. Entrepreneurship. Esa hubieran dicho mejor, ¿ve? Entrepreneurship. There, that's. Esa palabra hubiese dicho mejor. Ya que te estabas quejando. This is Julie's entrepreneurship. Sí. Un entrepreneurship, en caso que se lo pregunten, es como un emprendimiento. Ok, an entrepreneur es un emprendedor, entonces entrepreneurship sería un emprendimiento. Nice. Muy bien, entonces, por favor recordar eso. Eso es algo que ustedes... ¿Sí? Confírmeme esto. Si cuando estamos hablando de posesión y el nombre propio termina en S, dijo que se le agregaba la I S. El sonido. No se le agrega, sino que es el sonido que se hace así. Siempre se le agrega solo el apóstrofe S. Si termina en S, solo se agrega el apóstrofe, de hecho. Si termina en S, por ejemplo, si yo voy a decir algo que sea de mis students, ¿sí? O sea, algo que le pertenezca a mis students, puedo decir, these are my students, ¿sí? Students pens, por decir algo. Pero yo no voy a decir students, sino que voy a decir students. These are my students' pens. Entonces, si por ejemplo, en tu segundo nombre, Alexis, ¿sí? Yo tendría que decir, these are Alexis's. Pero solo lo voy a decir, no voy a tener que agregar nada. Como en el caso de los verbos, que en los verbos sí, ¿verdad? Agregábamos que la S o IES, dependiendo de cómo terminaba el verbo. O cómo, bueno, lo vamos a hacer también más adelante. Creo que eso todavía ustedes no han llegado tan a fondo en ese tema. Pero un consejito. Siempre que ustedes vean letras que están dentro de este tipo de flecas así, significa que son solo sonidos. No cambios pues en la estructura de las palabras, sino que son solamente sonidos, representaciones fonéticas. Y pues este representa, ¿verdad? El sonido simple de la S. Este otro representa un sonido un tanto más fuerte, pues si los tetas sería z, ¿sí? Julie's. Y luego este otro, el x, ¿sí? Sería Rexes. Pero no significa que ustedes van a tener que agregar esta iz, ¿verdad? Después del nombre Rex, sino que el sonido se va a tener que emitir de esa manera. Sería Pats porque es sencillo, no hay ningún otro cambio, no hay nada pues que se... asemeje, ¿verdad? A un sonido suave como el sonido que puede emitir una vocal o el sonido que puede haber después de una S, entonces solo sería pads. En el caso específico acá de Julie's o los nombres que terminan con vocales, es porque están en sonidos bajos que reciben un poquito más de fuerza para poder establecer, ¿verdad?, la posesión. Y los nombres que terminan ya sea con S, con X, con Ches o sonidos que sean similares a esos son los que van a recibir, ¿verdad?, el X, sí, o el sonido así un poco más exagerado. Ahora, en términos de cómo ustedes lo van a escribir, si ustedes van a escribir un plural, como lo que yo tengo acá, students, ustedes lo pueden escribir de esta forma, y de hecho es mucho más aconsejable, porque si no, tendrían que hacerlo así. O sea, S'S, y eso es demasiado repetitivo. Entonces, lo más apropiado sería que ustedes lo escriban así. Sí, solamente students, que es la palabra básica, y la apóstrofe. Eso le dejará saber a las personas, a los demás que lean esta oración, que lo que viene después es algo que le pertenece a esas personas. O sea, y aquí específicamente algo que le pertenece a los estudiantes. Aquí, por ejemplo, si yo dijera, I don't know, coworkers, vamos a ver. Coworkers, sí, sabemos que es un coworker. ¿No? Un coworker es un compañero de trabajo. Correcto. Un coworker, un compañero de trabajo. Entonces, si yo digo, this is my coworker's pants, o these are my coworker's pants. Es complejo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a decir? Coworker's pants, porque son varios. Si fuese solamente uno, si yo estoy hablando acerca de un compañero de trabajo nada más, ahí tenemos coworker, esa es la palabra base, pero yo le voy a agregar entonces la apóstrofe S y le quito tal vez, si son varios lapiceros los que ha perdido, yo me equivoqué en esto de hecho. Una consulta. Ahí. Sí. Ahí en lo que está explicando usted de lo que es compañero de trabajo, coworker es walker o después de la O falta una R. O sí, estoy equivocado. Ahí está la R. Sorry. Ahí bueno, está. Ajá. Bueno. Workers. Sí, coworkers. Muy bien, so these are my coworkers' pens. En ese caso solo estoy hablando de un compañero de trabajo, así que no necesariamente voy a tener que complicarme tanto, ¿verdad?, en la pronunciación del coworkers. Pero si fuese con diferentes o varios compañeros de trabajo, ahí es donde entra ya la pronunciación como está acá, lo de la IZ, que sería coworkers' pens. Sí, y es eso lo que a veces hace complejo hablar en plural con posesiones, y más que todo también la forma en la cual lo vamos a escribir, ¿verdad? O sea, que ustedes se lo van a encontrar así, que está la S, luego solamente la apóstrofe. Son contados, la verdad, los casos en los cuales ustedes verán un nombre en plural que esté apóstrofe S, sí, o S'S. Incluso nombres en singular, como el caso específico de Alexis, ¿verdad?, que tiene una S al final, también es acostumbrado que se escriban solamente Alexis, o sea, ahí solamente sería, ahorita lo voy a poner, solo así, Alexis, pero se va a pronunciar Alexis, no se va a decir Alexis, sino Alexis. These are Alexis's pens. Esos son los lapiceros de Alexis. Cristina. Sí, yo estaba viendo en una canción que le he puesto karaoke. Que le ponen la contracción como que antes de la palabra. Eso es porque a veces se eliminan letras. Por ejemplo, eso es algo que se acostumbra bastante en la música, por cierto. Por ejemplo, así. Digamos, la frase más común que utilizan en canciones que llevan algo similar a esto sería algo como esto. I've been thinking about you. Lo que significa esto es que se elimina aquí nada más una A. Sí. I've been thinking about you. O si no, podríamos ver otro ejemplo que es bastante común. Solo por decir algo. This is cause of you. Sí. This is cause of you. Le ponemos el apóstrofe y lo que se está contractando acá es un because. Because, this is because of you. Entonces solamente le dejamos así, this is cause of you. En la música suena mejor en ocasiones por el ritmo que te puede tener o por el resto de palabras alrededor. Entonces eso es bien común en cuestiones musicales que ustedes se encuentren con esto. Pero lo que se refiere por lo general es que al menos una, dos de las letras que componen esas palabras han sido subtractadas. En solo por cuestiones de sonido, ¿verdad? Por ejemplo, otra, hay una, no sé si ustedes alguna vez han escuchado esa canción, me imagino que tal vez sí, la de Love the Way You Lie, de Eminem. En la segunda estrofa de Eminem hay un montón, un montón de M, ¿sí? Eso significa them, que se refiere a ellos o a esos, ¿verdad? Él en ese caso está hablando acerca de un montón de como características de cosas que son como inalienables de Rihanna, y es allí donde, ajá, él usa un montón, el M. Y eso hace incluso hasta más complicado el poder como seguirle el ritmo a lo que canta en esa canción. Pero en términos así musicales, artísticos, sí es bastante común también que se vea eso, que al principio de las palabras se subtrae alguna que otra letra. Ok, pero regresando entonces a lo que les mencionaba, ¿verdad? Sí, una pregunta. Oh, sí. Pero de hecho, tal vez no viene al tema, ¿verdad? Pero de hecho que está hablando de las canciones, yo he notado de que en las canciones que la cantan los negros, es más difícil, es más rápido, creo yo, el inglés. Es más difícil de entender algunas cosas. El problema es la jerga y la pronunciación que tienen ellos. O sea, porque en cuestiones de jerga, ellos usan palabras bien distintas a veces a las palabras normales, ¿verdad? Por ejemplo, si a ustedes les dicen así, de la nada, digamos así, bueno, esto sería la forma en la cual se podría decir, would you think oh my jays, sí. Así. ¿Qué entenderían ustedes por esto? What do you think of my jays? ¿Qué entenderían ustedes en esta frase acá? ¿Alguna idea de lo que podía significar? ¿Qué piensas de mi, no sé? Ok, sí, pues vamos cerca. Sí, sería... Ajá. El final sería John. De hecho, sería what do you think of my shoes? What do you think of my shoes? El por qué es bastante sencillo. La cultura, una vez más, yo en muchas ocasiones les voy a repetir eso, ¿verdad? La cultura que rodea a las personas o donde se utiliza el idioma va a tener mucho que ver en la forma en la cual este es utilizado. Jays es un recortado para hablar acerca de los zapatos Jordans. Sí, o sea, los que son de diseño de Michael Jordan o Nike Jordans. Estos serían como el ejemplo más reluciente de zapatos para las personas de esa raza. Entonces ellos, hay muchos ejemplos en los cuales en la música ellos dicen, my jays, I have many jays y cosas así, ¿verdad? Entonces si ustedes no tuviesen idea de la cultura de ellos, no sabrían a qué se refieren con hablar acerca de los jays. Otra cosa que ellos mucho utilizan y hasta en sus pláticas regulares, esta otra cosita. Sí. What do you think of my jays, though? Eso es un, ¿cómo sería? Una muletilla que significa aunque, ¿sí? Aunque, pero ellos no necesariamente lo utilizan con ese sentido. O sea, no significa que todo el tiempo, ¿verdad? Están preguntándoles, aunque, ¿qué piensas de mis zapatos? Porque así lo podríamos traducir, aunque, ¿qué piensas de mis zapatos? Sino que ya es más una costumbre de decir do a cada ratito. Uno de los maestros que yo tuve en la universidad, él vivió mucho tiempo en Estados Unidos. O sea, cuando estaba joven, él creció en California. Entonces, y tiene esta costumbre. O sea, mientras él da clase, a cada rato está con el do. Y los estudiantes a los que se les enseña que do significa aunque al final de una oración, pero después a la hora de traducirlo lo ponemos al principio, se quedan como pensando, ¿por qué está diciendo eso? Pero es por la costumbre que él tuvo, o sea, por la costumbre que tiene, que por mucho tiempo, ¿verdad? Utilizó este tipo de frases o muletillas y ahora ya se le quedó grabado. Entonces, en la cultura de los morenos, hay muchas cosas así. Hay un montón, no más. Yo en realidad, o sea, conozco solo the tip of the iceberg, como dirían, o solo unas cuantas cosas, pero hay un montón de como cuestiones que tienen que ver mucho con su cultura o su jerga, que ellos agregan, ya sea en la música o pues igual en las películas o series que podamos ver nosotros. Teacher. Sí. Sería algo parecido así como digamos, el inglés que habla usted, que pronuncia bastante la palabra so. He escuchado bastantes personas también el so. ¿Mm? No sé cómo explicarlo. Exactamente, eso tiene que ver con la forma en la cual nosotros estamos tratando de ganar tiempo. Por lo general es, o sea, algo que ya se nos ha quedado pegado, ¿verdad? Yo no lo uso a sobremanera como algunas personas que he conocido, pero sí lo uso bastante y yo soy consciente. Algunas otras personas, por ejemplo, utilizan mucho el like, ¿sí? Like. Si ustedes alguna vez han tenido visita de familiares de Estados Unidos, creo que esa es una de las palabras más comunes. Bueno, esas dos serían como las más comunes que las personas de allá o las personas, pues, latinas aprenden a utilizar un montón. El decir like o el so. Esas dos, o sea, están como que por todos lados y sí tienen mucho que ver con el hecho de que, o sea, uno como que se llega a acostumbrar a utilizarlas en lugar de decir, por ejemplo, en español, una costumbre común de decir para poder ganar tiempo mientras uno trata de explicar algo, pues en inglés existe, ¿verdad? El so. Y pues eso significa entonces o a propósito y puede tener varios significados, pero sí, básicamente algo así vendría siendo, solo que en un nivel mucho más extremo, porque si ustedes platicasen con una persona morena, o sea, ya digamos cuando tengan mayor comprensión, ¿verdad? Y escuchen a una persona morena, va a haber un montón de cosas que no les van a entender, porque ellos tienen un montón de palabras que usan, pues mayormente por la cultura misma, ¿verdad? O el lugar en el cual ellos se desarrollen. Pero bueno, podremos quizás seguir hablando de eso mañana, ya que ahorita hemos llegado al final de la clase. Solamente de verdad invitarlos a que traten de practicar hablar acerca de posesiones, ¿verdad? Usar los posesivos y mayormente este estilo de posesivos, el que sería con apóstrofe S, porque es primordial a la hora de explicar, o sea, cuando algo o algún momento, lugar, le pertenece a alguien, ¿sí? Entonces, eso sería algo que los invite a hacer. And apart from that, thank you guys very much for your attention. Thank you for your participation during the class. I will see you tomorrow in the evening again. Okay, see you tomorrow then. Good night, teacher. Okay, good night. Bye.